Friends, welcome back to my channel. In this video, guys, I'm gonna be sharing with you guys my second clearance event haul that I did at Dollar General Store. This was yesterday. I relate, so that's why I didn't have time, guys, to share with you guys, but I still wanted to share with you guys since we got no digital coupons today on your Dollar General app that they should be applying to some of the products that are included in the clearance event. That should make it totally free with some cents in overage. So make sure to check your Dollar General app and add the no digital coupons, guys. To remember, today is the last day for the clearance event at Dollar General. So this is what I purchased, guys. I did a couple transactions. I believe I did like four transactions. I used four accounts in this products. So I'm gonna explain you guys the new digital coupon that we got that should be applying for the Febreze, or it's this one, guys. So this is a new coupon that we got today, and if you guys did use it before, you have another chance to get this Febreze if you guys find those with this coupon. So these are the ones, the Febreze car, this scent, and also the Downy one. They are, if you guys find it at your Dollar General store that have the 70% off instead of the 50% off, they are gonna be really cheap. Actually, sorry, totally free. Plus, let me see, I did wrote it down here. So the Febreze should be $1.66 in average, guys. So we have, they should be, if you guys find it with the 70% off, they should be for 67 cents. And then if you guys buy two, you should be using your $3 on two digital coupon, making it $1.66 in average. So as you can see, guys, I got a couple of them, and I'm gonna probably go back today. I saw some more since we got those new digital coupons. Like I said, the $3 on any two Febreze products, and I already scanned it with my Dollar General app, and it is attaching to this one, to both of them, the both scents. So yeah, next item that should be, that I grabbed, that are totally free also, this is the CoverGirl mascara. This one, it is a 30 cents in average. We have a $3 on one digital coupon. If you guys have that coupon, I'm not sure if I have it on this. Let me go back to check if I have it on this account, but I believe it was available last week to clip. Oh no, yeah, there are, guys. I believe there are new coupons or what, but yeah, if you guys find them in this account, I just forgot to clip them. But yeah, this is a coupon that I used for that, for the mascara, $3 and more, making it totally free with the 30 cents in average. So yeah, then I also got the glade. I also got it at the store, which they have the 70% off. So this one is canning for 67 cents as well. We have a dollar on two digital coupon. That is this one right here. So this one, that's the one I use, a dollar on two. And now, as you can see, guys, this is the scent that they qualify for the sale. It is the vanilla passion fruit, and that glade should be for 17 cents each. 17 cents each after the dollar and one digital coupon. I also grab this one's, the bigger ones are 90 cents. They are three count, and this is the scent, the Blue Odyssey, that's what is it? Yeah, so this one is 90 cents, and I bought two together. This was the last one, so I added this one. So this was 90 cents, and this one was, what did I say? This one was exactly 17 cents each. 17 cents each after the dollar on one digital coupon. Then another thing that is totally free is this one, the Airwick. The Airwick, it is 90 cents. We have a dollar and 50 cent digital coupon, making it totally free with a 60 cents in average. That's if your store, of course, have that 70% off on your products on sale. And I did transaction separate, and I also added, I added these three baskets. They were for regular price $6, and it was scanning for $3. And then plus the 70% off, I paid like 75 cents for each.
So I got three of them to organize my stuff. So yeah, I got three of them. And then I also got the cheese balls. They are scanning for $1.25 in one transaction. I believe I paid two of the Febreze, one of the Glade, one of the CoverGirl, and then one of the Scott paper towels, and I paid $1 and some cents. I couldn't find the receipts, but that's what I did. I did four transactions, and let me show you what one of the receipts, guys. And one of my transaction, I believe it was this one. This one didn't, my Glade coupon, one of the Glade coupon didn't come up, probably in that account. I forgot to clip it, but yeah, I paid 7 cents. It was 9 plus tax, so I'm not understanding this. You say minus 2, so I paid 7 cents. Then in the other one, I paid 9 cents. And then in the other one, I also pay 10 cents. 10 cents, and as you can see, guys, I did save $8.50 in both of those transactions. So yeah, guys, make sure to check your Dollar General app. Today is the last day for the clearance event on those no digital coupons that we just got this morning on the Dollar General app. There are a couple new ones, so make sure to check. That should a lot of coupons should qualify for the products that are on included on the clearance event, guys. So that's it for this video, guys. Thanks for watching, and make sure to stay to the end of the video, guys. I'm gonna include the items that are gonna be included on the new penny list for this coming up Tuesday at Dollar General, guys. So I'm gonna leave that at the end of this video. Thanks for watching, and I will see you back on the next one. Bye. Buenas tardes, bienvenidas nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir mi segunda compra en la tienda de Dollar General, que está en el evento de descuento. Todos estos productos están incluidos en el evento de descuento, así que esta compra la realicé ayer, solamente que ayer no tuve tiempo de compartirles ya que era súper tarde, pero sí, estas compras las realicé ayer. Y déjeme comenzar por mostrarle también algunos cupones. Y aquí en su aplicación de Dollar General recibimos nuevos cupones digitales y van a estar funcionando para algunos productos que están en incluidos en el evento de descuento. Si usted ya usó su cupón de Febreze, esta mañana recibimos un cupón nuevo de $3 en la compra en dos productos de Febreze. Y yo ya escaneé estos productos de Febreze, escaneé las dos aromas. Esta Hawaiian Aloha, esta es una aroma diferente, y esta es otra, la Downy. Esto le están quedando totalmente gratis si es que su tienda le tiene a 70 de descuento. Como puede ver, yo conseguí bastantes. Esta tienda que fui tiene el 70 de descuento, no tiene el 50 sino el 70. Usando este cupón nos va a quedar totalmente gratis. Y déjeme ver, aquí le escribí, el Febreze nos queda, el Febreze nos queda totalmente gratis. Si es que lo encuentra con su 70 de descuento, le va a quedar con $1.66 en exceso de dinero. Ese dinero lo puede usar para otros productos. Así que otro producto que también incluye en unas de mis transacciones fue el CoverGirl. El CoverGirl está también quedando totalmente gratis después del cupón que tenemos de $3 en la compra en uno.
Le está quedando totalmente gratis y con exceso de 30 centavos, que es este cupón. Déjenme les muestro aquí. Va a ser este. Este es el que yo uso, el de $3 en la compra en un producto para ojos. Sí, hay otros también incluidos, así que escaneen los productos que usted mire que estén en oferta del CoverGirl para que le califique. Si es que le califican para este cupón, también para los productos de cara, yo también unos que están en oferta. Me quedan también totalmente gratis y con exceso de dinero. Otro producto que me quedó totalmente gratis también fue el Airwick. El Airwick en mi tienda me quedó a mí. Está a 90 centavos. 90 centavos. Tenemos un cupón digital de $1.50. Quedan totalmente gratis con exceso de dinero de 60 centavos. Después también agregué los Glade. Estos Glade con este aroma. Vainilla, Passion Fruit. Estos están a 2.25 escaneando, pero tienen el 70 de descuento adicional. Así que nos están quedando a... Déjenme ver si lo apunté aquí. Parece que 67 centavos. Tenemos un cupón digital de $1 en la compra en dos. Déjenme les muestro cuál es el cupón para esos. Que es este cupón que está aquí. De $1 en la compra en dos. Este que está aquí. $1 en la compra en dos. Nos va a quedar estos Glade a 17 centavos cada uno. Si usted encuentra estos también, esos también están incluidos de este aroma. Estos están a 90 centavos. Yo los incluí, compré dos de estos juntos para que se descontara el cupón digital de $1 en la compra en dos. En estas compras realicé, parece, como cuatro transacciones. También agregué estas canastitas. Tenían el 70 de descuento. Me salieron a 75 centavos. Estaban a $6, precio regular. Pero después del 75, el 70 de descuento, perdón, me quedaron a 75 centavos. Compré tres. También estas bolitas de cheese balls. Estas están a 1.25. Y en una transacción compré el papel. Iba a comprar el Charming, pero mi cupón digital no se me descontó, así que se me hacía mucho, así que terminé sacándolo. Solamente compré este en una transacción. Dos de estos Febreze, uno del CoverGirl y un Airwick. También teníamos un cupón digital ayer de $1 en uno. Si es que lo usó usted ayer. Y para esa transacción parece que pagué $1 con algunos centavos. Ese fue el recibo que no pude encontrar, pero los demás recibos sí los encontré. En una transacción pagué a 9 centavos. En la otra pagué también 9 centavos. Parece solo sell, sí, 9 centavos. Y en esta pagué 5 centavos. No sé por qué se descontó aquí menos, digo, perdón. 5 centavos. Me ahorré 8.50, que son todos los cupones digitales que tenían exceso de dinero. Así que en estas ofertas, cuando tenemos el evento de descuento, trate de encontrar productos que tengamos cupones digitales y que nos queden totalmente gratis y con exceso de dinero. Si usted necesita cualquier otro producto, como aquí yo incluí en una de mis transacciones el papel de baño. Voy a ir a otro Dollar General porque había mirado que había productos de Gain. Del Gain. Imprimí un cupón a ver en cuánto me sale también los. No me acuerdo. El Biofreeze. También me acuerdo que no sé para qué es ese producto, pero para el Biofreeze hay un cupón para imprimir en coupons.com. Y en ese dólar que les digo, miré esos productos que estaban en el pasillo de descuento. Acuérdense que para todos estos productos, yo todos estos productos los encontré, menos estos, los CoverGirl. Todos estos productos los encontré en el pasillo donde tienen los productos que están en descuento. Estos. Todo, casi la mayoría de Dollar General tiene un pasillo donde están que tienen productos que ya están en descuento. Así que chequeé su Dollar General. Esto los encontré en el pasillo regular donde tienen todo el maquillaje. Y no estaba con el sticker anaranjado. Así que escaneé los productos de CoverGirl. Estos también los encontré en el mismo pasillo que todos estos. Y estos, claro, en su pasillo regular. No se les olvide quedarse al último del video porque les voy a estar incluyendo
la nueva lista de penny que vamos a tener para este martes en Dólar General. Así que tómenle foto a captura de pantalla a los productos que les voy a estar compartiendo que van a estar a penny este martes en Dólar General. Así que eso es todo por este video. Gracias por ver y los veré en el próximo video. Adiós.